el alemán Jorge. No, Elena, esto es como que Little Big, se complica. Ha entrado Little Schmidt. No lo esperábamos por aquí. What can we do for you, sir? ¿Qué podemos hacer por usted? I hear you want to be world champion. He escuchado que tú quieres ser campeón mundial. But first, lo primero, you have to prove to me and to all the world fans that you deserve the world to be world heavyweight champion. Que tú te mereces ser el campeón mundial. Wow. Bueno, María Elena. Esto es un desafío ya. María Elena. Okay. Esto me gusta. Max Viper no tiene contrincante para hoy. Lo tiene ahora Little Schmidt contra el tremendo Max Viper. Valera, vamos de aquí y vamos a comenzar este programa. ¡Tremendo! ¡Wow! Vamos a iniciar las acciones en este programa, amigos. Little Schmidt contra Max Viper. Y vamos a ver de qué está hecho el ex campeón mundial ante este contendiente, Pedro, el alemán, que siempre nos repite, oh, hell, Von Schmidt. Esta casualidad que acaba de ocurrir nos acaba de regalar una tremenda lucha. La campana. Max Viper contra Little Schmidt. Viene con todo el ex campeón. Amigos, recordemos que Viper, aparte de ganar una lucha importante, quiere demostrar por qué él debe retar al título mundial de World. Bonito suplex con estilo de tirantes, con todo el 1-2. Bueno, estoy aquí de regreso con usted. ¿Y qué le pareció la locura de Gabán ahora, de disfrazarse ahora? ¿Qué más se puede esperar de este chamaco? Te confieso, Hugo, que a mí se me había engañado. Me estaba extrañando que alguien del público pida que usted lo despidan, ¿no? Yo estaba preocupado, pero por suerte usted no lo engañó. Suplex muy bien aplicado por parte de Schmidt. Contó en 1-2. Bueno, no estaba en la mesa mientras las entrevistas, pero tenemos que recalcar, no sé si ustedes lo dijeron, el debut de Little Schmidt. La verdad es que lució muy bien, sólido llaveo. Y está ahora contra el ex campeón mundial de World. Y lo tiene al ras de la lona con una buena palanca. Así es, amigos, en semanas anteriores Little Schmidt ha dejado una impresión tremenda. Y él quiere dejar huella aquí en el Ecuador. Y qué mejor oportunidad que contra el ex campeón Max Viper. Pero cuidado, lo vemos a Little Schmidt usando las cuerdas también para aplicar mucha más presión en esa palanca al brazo de Max Viper, pero se da cuenta el referee y le dice que no puede utilizar esas cuerdas. No sé cómo lo va a entender, porque sabemos que Little Schmidt habla inglés. Sí, amigos, Viper reacciona con golpes entre brazos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! Agarre de martillo, cobertura ahora con todo 1-2 y la bota que queda de Little Schmidt en la última cuerda, salvándolo de llevarse el triunfo, Max Viper. Pero muy buena ese llaveo por parte de los dos luchadores. Me preocupa que con lo del asunto de Divine, ahora con lo del campeonato, no esté 100% en concentración Max Viper. Eso mismo me he estado preguntando últimamente, pero ya parece que Viper está retomando el rumbo, retomando ya el... ¡Dale, dale! ¡Toma! Yo lo veo más concentrado. Pero nunca sabe con Patty Dolores, con Divine. ¡Wow! Aquí viene la combinación de Viper. ¡A la Filomena, Patona! Y otra vez lo entierran de cabeza a Little Schmidt. Esa variante de DDT, muy famosa en los Estados Unidos, la hizo famosa la serpiente Jake Snake Roberts. Pero fue Black Gorman quien la introdujo a los Estados Unidos. ¡Cuidado, Hugo! ¡Oh! Surcando los aires. Despegando desde el ring para afuera. Tope suicida por parte de Viper. ¿Y ahora qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Wow! ¡Wow! Y se fueron a las manos. Oye, ¿qué pasó aquí? Y el árbitro está contando. 8 el conteo. 9. 10. 10. Y gana Little Schmidt su combate contra Max Viper. Y volvemos a recalcar el lío de espaldas, el problema. Esto de Megastar ha sacado de concentración a Max Viper. Ya a estas alturas todos tenemos claro que el título mundial no es la prioridad de Max Viper. Y a mi manera de ver, Jorge, él no merece una oportunidad por el título.